este lugar es donde Gonzalo y yo nos reunimos con personas que consideramos muy importantes. Eso me honra muchísimo. Y a mí me alegra eso. ¿Quiere tomar algo? Para mí un martini extra seco. ¿Y para el señor? Igual, gracias. Bárbara Greco. Asesina de mi madre, el ser más perverso y ruin que puede existir sobre la tierra. Va a parecerle extraño y es posible que ni siquiera me crea. Pero quiero que sepa que me complace mucho que podamos estar a solas, usted y yo. Gracias. Llámeme Franco. Me voy a sentir más cómodo. Está bien, Franco. Desde que usted llegó a la empresa yo quería que tuviéramos esta reunión, pero estaba esperando el momento oportuno. Y antes de seguir, quiero pedirle un favor muy especial. Lo que usted quiera, señora Elizalde. Quizás le parezca extraño, pero le ruego que mantengamos este encuentro en la más absoluta reserva. Mi esposo no puede enterarse. No se preocupe. Se preguntará por qué le pido eso. Franco, no se imagina cómo es de celoso y posesivo Gonzalo Elizalde. Desde que usted visitó Grupo Lactos, mi marido se opuso a que nos entrevistáramos. Pero ahora comprenderá la urgencia de esta reunión. Franco, quiero pedirle un favor. Bueno, otro. Pida los favores que quiera, señora. Para usted, Bárbara. Por favor, que quiero pedirle, se lo voy a agradecer el resto de mi vida. Nadie sabe lo que ha sido este infierno para mí. Lo que he tenido que soportar durante más de 15 años. Los celos de mi marido, la ingratitud de sus hijos, a quienes, a pesar de todo, los quiero como si fueran míos. Discúlpenme, Franco. No sé cómo tomé el atrevimiento de molestarlo con estas confidencias. No se preocupe. Sus confidencias quedan aquí. Gracias. Usted no se imagina cuánto aprecio poderme desahogar con alguien de esta forma. Le agradezco su confianza, Bárbara. Precisamente por la confianza que me inspira, le hablo con el corazón en la mano. A nombre de lo que más quiero y lo que más me importa en la vida, que es mi familia. Porque sin importar los defectos que tenemos, somos una familia unida. Perdón. Una familia muy unida. Y yo estoy dispuesta a defenderla a cualquier precio. Muy loable de su parte.
No me ha entendido, Franco. Quiero que sepa que estoy dispuesta a entregarle lo que sea. Lo que me pida. Con tal de que el convenio con Power Milk y Grupo Lacto se firme cuanto antes. Necesitamos que el dinero de la inversión sea depositado en nuestra cuenta en las próximas 24 horas. A cambio, pídame lo que sea. Perdón. Pídame lo que sea. ¿Cuál es su respuesta, Franco? ¿Está consciente de lo que me está pidiendo? ¿Firmar un convenio y desembolsar 3 millones de dólares en las próximas 24 horas? Franco, créame que si no fuera absolutamente urgente e indispensable, no me atrevería a pedirle ese adelanto. Usted debe estarse preguntando por qué precisamente 24 horas y no una semana o un mes, ¿verdad? Me gustaría saber el porqué de esa presión. Los Elizalde estamos en problemas. Problemas muy graves. ¿Qué clase de problemas tiene el Grupo Lacto? No es la empresa. Aunque no puedo negarle que la planta lleva varios días sin procesar una gota de leche, que estamos incumpliendo a todos nuestros clientes y que, a menos de que suceda un milagro, nuestra situación financiera no va a mejorar en mucho tiempo. Pero, como le decía, ese no es el verdadero problema. ¿Entonces? Es mi familia. Veremos si ahora te interesa invertir en Grupo Lactos. Gonzalo es un hombre viejo y cansado. Y si no saca a flote la empresa, un día de estos va a amanecer muerto. Liliana está internada en un manicomio sin posibilidades de recuperarse. El matrimonio de Aníbal y Priscila está completamente desbaratado. ¿Qué le puedo decir de Camilo? Ese muchacho está empeñado en derrochar lo poco que le queda de la fortuna Elizalde con tal de seducir muchachitas. Y Fernanda. Pobre Fernanda. ¿Qué pasa con ella? No, pues Fernanda es una mujer buena. Siempre dispuesta a ayudar a la gente que la rodea. Los empleados de la empresa, los trabajadores de la hacienda. Pero Fernanda necesita, como todos nosotros, del capital de Power Milk. Porque sin esa inversión jamás podrá construir el centro comunitario para los niños y las mujeres de la región. Lo más probable es que con la ruina de Lactos, su marido, buscando nuevos horizontes, se lleve a Fernanda a vivir lejos de aquí. Bárbara, ¿por qué me está contando todo esto? Por mi familia, Franco. Y porque estoy dispuesta a hacer lo que sea, a sacrificarme si es necesario, con tal de darle una esperanza a la gente que yo amo. ¿Cómo se supone que yo puedo ayudarla? Entregándonos los 3 millones de dólares a la brevedad.
Y yo le juro que a cambio haré lo que usted me pida. Dígame, ¿qué tengo que hacer para conseguir una respuesta positiva? Lo siento, Bárbara, no es tan sencillo. Por favor, Franco. Soy yo la que pide que comprenda que esta es la súplica desesperada de una mujer que busca salvar la empresa y la vida de toda su familia. Bárbara, por favor. Tranquilízase. Por favor. Perdóneme, Franco. Pero no se da cuenta que se trata de mi familia. Claro que me doy cuenta, pero... Tranquilícese, no llora más. Entonces, dígame, ¿me va a ayudar? ¿Sí o no? Tenga la certeza que si dependía exclusivamente de mi parte, la respuesta sería... La respuesta sería un rotundo sí. Entonces, ¿a quién debemos convencer? Lograr las firmas de convenio y hacer un desembolso de 3 millones de dólares. Toma más tiempo. Es una lástima, Franco. Porque pasado ese plazo no habría posibilidad de hacer negocios con Grupo Lactos, ya que seguramente nos declararemos en quiebra y mi marido estará muerto. Bárbara, no es posible para mí adquirir ese compromiso sin temor a fallar. No le digo que no es factible, pero es muy difícil. Al menos, dígame que lo va a intentar. El problema es que 24 horas es muy poco tiempo para semejante transacción. Comprenda qué es lo que le queda de vida a la empresa. Después ya no va a haber nada que hacer. Aníbal y Gonzalo no han querido decirle a usted la gravedad de la situación por temor a que Power Milk dé carpetazo a la negociación. Pero yo apelo a su buen corazón. Franco, por favor, deposítenos esa cantidad en 24 horas y no se va a arrepentir. Se lo garantizo. Qué pena con usted, Franco. Esta no es mi forma de hacer negocios. Lo lamento mucho. No se preocupe. Me imagino que con todo lo que le dije, su interés de asociarse con nosotros se ha esfumado. Ya dilo, estúpido. De que no habrá negociación. Se equivoca, Bárbara. Mantengo el interés de asociarme con Grupo Lactos. Y voy a hacer hasta lo imposible por entregarle en 24 horas los 3 millones de dólares. ¿Habla en serio? Dígame que es verdad, que no estoy soñando. Usted va a perdonar lo que voy a hacer, pero no lo puedo evitar. Franco, no sabe lo que está haciendo.
No solamente está salvando una empresa, sino la vida de mi esposo y de una familia. Mil gracias, Franco. Mil gracias. Pero una cosa sí le ruego. Que esto quede entre los dos. Por favor, deje que todo el mérito se lo lleve mi hijastro Aníbal. Él ha trabajado mucho, mucho en este acuerdo y ahora yo no quiero aparecer como una heroína oportunista. No se preocupe. ¿Entonces? Yo le llamo en cuanto mis superiores den luz verde al acuerdo. Déjeme decirle que nada me gustaría más que poderle devolver el gran favor que me hace. No lo olvidé. Franco, no lo olvidé.